Seguimos en especial domingo y sigue pasando el tiempo y seguimos hablando de cuarentena. A veces no es cuarentena, pero bueno, la cuestión es que sí estamos en este aislamiento. Y bueno, la pregunta es cómo seguimos, ¿no? En este tiempo. Y lo tenemos del otro lado a Bernardo Stamateas, a quien le agradecemos. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias aquí, Agustina y Hugo. Te saludan. Bueno, la pregunta lo adelantábamos recién, ¿no? Pasa el tiempo, estamos en esta situación un poco extraña de... Hay un aislamiento, pero no se habla de cuarentena y a veces nos perdemos un poco, ¿no? ¿Cómo está hoy la gente? ¿Cuáles son las principales consultas, ¿no?, que vos recibís respecto a este momento tan especial que estamos viviendo hoy a casi 8 meses? Bueno, buenas tardes. Hola. Fundamentalmente te diría todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Claro. Ataques de pánico, miedos, enormes preocupaciones, gente que tiene ideas obsesivas, muchas consultas por ideas obsesivas. Siento que la cabeza se me detonan ideas que me generan mucha angustia, una gran preocupación. Te diría básicamente que ese es el gran aumento y la gran cantidad de consultas en este tiempo. Mm. Uh-huh. Bernardo, un gusto saludarte. Me gustó lo que dijo Agustina. No sé si lo llegó a completar, pero lo completo en todo caso. La idea de que muchas personas pierden la brújula. ¿Dónde está la brújula, Bernardo, ahora, en este momento de turbulencia? Bueno, metas mínimas. En psicología tenemos una máxima que dice, lo mínimo es lo máximo. Y nos encanta, los psicólogos lo repetimos mucho eso, pequeños cambios. Ir chiquitito, no grandes cambios, no mirar demasiado lejos, no cambios de 180 grados. Un pequeño cambio puede traer un gran resultado. Un pequeño cambio, ¿qué podría yo hacer hoy para sentirme un poquito mejor? Algo chiquitito que podría ser, llamar a un amigo, arrancá por eso. Leer un libro, arrancá por eso. Porque el pequeño cambio es como una bolita de nieve que la soltás de la cima y va trayendo otro cambio, otro cambio, otro cambio. Entonces, la ansiedad justamente es una cadena, la ansiedad son dos eslabones. Uno es, y sí. ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo plata? ¿Y si me va mal? ¿Y si? Esa es la frase típica de la ansiedad. Es una pregunta hipotética y a esa una respuesta catastrófica. Me va a ir mal, esto no termina más, voy a fundirme. Entonces, preguntas hipotéticas, respuestas catastróficas. Ahí es donde tenemos que cuidar nuestra salud mental y decir basta. No estar en la parálisis por análisis. Y hay un pequeño cambio puede ayudarnos a estar un poquito mejor. Y ahora, ¿cómo se hace eso, no? Porque, bueno, uno dice a una pregunta básica con una respuesta catastrófica, bueno, no hay que tener esas respuestas, pero ¿cómo se hace? Bueno, podemos decirnos basta. Hay un ejercicio que le sirvió a mucha gente. A ver. Te escribís unos cartelitos, los pegás por todos lados, basta, en el celular. Cuando ves que la cabeza empieza, y cómo, cuándo, dónde, ¿sabés qué pasa en la ansiedad? Uno confunde lo posible con lo probable. ¿Es posible que ahora venga un avión y se nos caiga encima? Sí, es posible. ¿Es probable? Bueno, uno en 100.000.000.000.000.000. Claro. Entonces, cuando uno confunde lo posible con lo probable, cree, entonces, entra en ese correr hacia adelante. Eso es la ansiedad. La ansiedad es, hoy que estamos domingo, ya estoy pensando en el jueves. ¿Qué va a pasar el jueves? ¿Qué va a pasar el fin de semana que viene? Corremos para adelante, entonces basta. Ponernos ese stop, frenar eso. Eso puede ayudar. Pequeñas metas, metas chiquititas que generan dopamina, oxitocina, que son los químicos del placer. A ver, hoy me voy a proponer esto chiquitito. Esa pequeña meta también me puede ayudar a gastar la ansiedad. Y obviamente hablar. Hablar es muy importante porque en las palabras gastamos muchas de nuestras emociones. Acá dicen que está la madre de todas las batallas. ¿Qué hacemos con esos pensamientos cuando vienen con ruido o a veces alimentamos, como decías vos, cosas que no existen, pero empezamos a abonarlas, las regamos, esas plantitas nocivas, por decir metafóricamente? ¿Qué hacemos con la cabeza? Sí. Bueno, entonces, lo que tenemos que ir cambiando también es la fuente, porque nosotros no somos lo que pensamos. Ah, claro. De hecho, podemos pensar que estamos pensando. Estoy teniendo el pensamiento que me va a ir mal. Se llama metacognición. O sea, podemos tomar distancia de nuestros pensamientos y observarlos. Ahora, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida ansioso. Todo ya.
todo ahora. Che, me clavaste el visto y no me respondiste. Te mandé un mail y no me contestaste. ¿Qué pasa que no puedo enviar? Todo no me querés más. Ya. Claro. Claro, mirá, me clavaste el visto. ¿Qué pasa? Son los nuevos estaba males preocupado. De estos tiempos. Vos sabés que yo daba las charlas y una vez en una charla había miles de chicos adolescentes. Hicimos un ejercicio que me lo enseñó mi amigo Gastón, que me impactó muchísimo. Le digo, chicos, saquen el celular. Sacaron, chicos de cuarto y quinto año, busca el WhatsApp de tu vieja. Ahora le vas a mandar a la cuenta de tres todos juntos, mamá te quiero punto. Entonces todos sacaron el celular, mamá te quiero punto. Ya, lo mandaron. Tomen asiento, seguí hablando. A los cinco minutos digo, saquen el celular. Miren todos los mensajes que digan, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? Se pararon cantidad de chicos, claro, la mamá vio, mamá te quiero, dijo, se va a quitar la vida, le pasó algo, algunos llamaban. Fíjate que hasta las expresiones de amor nos generan ansiedad. Vemos a alguien contento y nos genera ansiedad. ¿Qué pasa que estás contento? ¿Robaste el banco? Llaman al 911. Todo, tenemos que cambiar eso. Toda la velocidad, todo ya, todo ahora. Hay gente que come en 5 minutos. Vos le preguntás a un ansioso, ¿cuánto tardás en comer? No, dice, yo en 3 minutos ya terminé. Entonces, darnos más tiempo, importante, bajar el nivel de perfeccionismo. Hacer las cosas excelentes, no perfectas, son dos cosas distintas. Tener más mente de maratonista. A mí me encantan los maratonistas. Bueno. Porque el maratonista no corre para ganarle al otro, corre su propia carrera, claro. Y corre para superarse a sí mismo. Bueno, dejar de mirar el pasto del vecino, tengo que... Qué bueno. Bajar los niveles de perfeccionismo, porque la gente ansiosa que tiene todo eso, además de la crisis normal que obviamente todos padecemos, la base ansiosa es... Todo ya. Quiero tener todo en control. Fíjate, hoy llueve en Argentina. No lo podemos controlar. Pero podemos controlar si nos quedamos en casa mirando el programa, si salimos con paraguas. No podemos controlar todo. Bajar los niveles de perfeccionismo. Poner un poco de pausa. Ajá. Empezar a hablar más despacio. Darnos más tiempo. Fíjate que hay parejas. En este tiempo tuvimos muchísimas consultas de pareja, de grandes crisis de pareja. Y hay parejas que en 3 minutos hablaron 70 temas. Pero se tiran los temas. No, porque tu mamá... Sí, pero escúchame, ¿cómo vamos a hacer para decir? Sí, pero vos hace un año que me dijiste no terminan un tema que ya están sumando otro tema. Bueno, esa ansiedad es lo que tenemos que cambiar, nuestro estilo de vida. El estrés es la plataforma emocional de todas las enfermedades que conocemos, las que tenemos y las que podemos tener. Cambiar el estilo de vida, bajar 20 cambios, a fin de cuentas esta pandemia nos vino a recordar que todos tenemos fecha de vencimiento y que no hay que correr rápido hacia ningún lado. Tenemos que conectarnos y obviamente cultivar en los vínculos afectivos, que es lo más lindo que tenemos, ¿no? Seguro. Y hablando justamente de la pandemia y la ansiedad, hace unos meses lo que te preguntábamos era, bueno, ¿cómo hacer para estar en casa, mantenernos tranquilos? Ahora, en el marco de algunas aperturas que se van dando, pasa lo contrario, ¿no? Algunas personas que trabajan en lugares que empiezan a reabrir tienen que salir de su casa y volver a trabajar. Me imagino que eso también genera un poco de ansiedad, ¿no? ¿Cómo se debe vivir ese momento, ¿no? Que a la inversa de lo que veníamos viviendo. Exactamente. Mira, los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación que nos ha permitido estar como seres humanos, como especie, millones de años en este planeta. Nos acomodamos y nos adaptamos a todas las circunstancias habidas y por haber. Tenemos que darnos tiempo. ¿Eso qué significa? Ahora se van abriendo más cosas, nos vamos conectando más, nos vamos viendo más. La ansiedad aumenta, en mucha gente aumenta eso, de a poco. Ir pequeños pasos, tomando los recaudos, no con la sobreinformación. La sobreinformación, todo tema omnipresente se vuelve omnipotente. Uh-huh. Si yo soy monotemático, todo el día un tema, te salió un lunar y vos estás todo el día un lunar, un lunar, un lunar, no, es una metástasis, ya me estoy muriendo, me quedan 2 minutos de vida. Entonces, ponerle stop y ampliar las zonas de placer, volver a amigarnos en situaciones de amistad con los espacios de placer, jugar, divertirnos, contar chistes, volver a conectar con los hobbies, con los vínculos emocionales positivos, juntarnos con gente nutritiva que alimenta nuestro espíritu, que nos hace bien.
Te propongo un juego. Te digo tres palabras y me decís qué representan para vos. Orden, bueno. Disciplina, proyectos. Bueno, una cosa es el orden y otra cosa es la prolijidad. La prolijidad es estética. El orden es saber dónde está cada cosa. Puede haber orden sin prolijidad. Y puede haber prolijidad sin orden. ¿Viste cuando tenés todo acomodado? Te acomodaron sí. Todo, pero no sabés dónde están las cosas, ¿no? El orden es saber dónde está cada cosa. Muy importante, porque el cerebro busca el orden. Yo te digo, preparen, apunten, fuego. Fa, fe, fi, fo, fu. Uno, dos, tres. ¿Qué significa esto? Que el cerebro busca, vegetal, mineral, animal, busca el orden. Cuanto más orden tenemos, más baja la ansiedad. Cuanto más caos, nos levantamos a cualquier hora, comemos a cualquier hora, nos dormimos a cualquier hora, el cerebro entra en acción porque dice peligro. Acordate que el cerebro la única tarea que tiene es la supervivencia. Entonces, el orden hay que amigarnos porque es fundamental. ¿Cuál era la otra palabra? Disciplina y después proyectos o objetivos. Bueno, disciplina es una palabra que hay que recuperarla en el posmodernismo porque se perdió, tiene mal marketing, ¿no? Disciplina es la capacidad de armar un proceso. Yo armo un proceso para lograr un suceso. Tengo un método, de hecho, método en griego quiere decir un camino. Tengo un camino, una disciplina para recibirme o para lograr algo. Importante tener ese proceso porque no hay suceso sin proceso. Hoy en la mente postmoderna a veces se piensa que todo es suerte, que vino de la nada, ¿no? Como que yo le digo a ustedes, che, qué suerte que tienen con el programa, ¿eh? Bueno, no, Bernardo, estudiamos, trabajamos, venimos armando un proceso. Bueno, así que también tenemos que amigarnos desde el buen punto de vista con el término disciplina. ¿Y la otra cuál era? Bueno, lo que pasa es que sí, la última era objetivos o proyectos, pero no quiero... lo decís breve... Sí, que lo diga, por favor. Prohibido jubilarse de acá. Siempre activos. Recién yo fui a ver a mi vieja que tiene casi 90 años y entonces activa, me decía, mira, estoy haciendo esto, acomodo esto. No jubilarnos de acá, sueños. Cuanto más sueños tenemos, la muerte se aleja. Cuanto menos sueños, la muerte la tenemos a 2 centímetros. Bueno, hablando de eso, ¿no? De la muerte, recién vos decías que también esta pandemia nos hizo recordar que tenemos fecha de vencimiento. ¿Aumentó? Por ejemplo, ¿aumentaron las consultas y los miedos sobre este temor a la muerte, por ejemplo? ¿Es algo que ha generado angustia? Sí, por supuesto, exactamente. El miedo a morirse. Porque fíjate que tenemos la muerte, la vemos, está televisada, está hablada, la escuchamos en la radio, es decir, está cercana. Claro. Todos podemos decir, tengo un familiar que tiene COVID o conozco a alguien que se murió, está cercana. Es un duelo a nivel mundial lo que estamos viviendo, no solo de perder trabajo, sino de ver la muerte cercana. La muerte nos tiene que hacer reflexionar sobre la vida. Porque lo importante no es cuándo nos vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida? Entonces, volver a la vida, la muerte tiene que ser un tema que nos ayude a vivir mejor, a despertar, a salir del piloto automático, a ir detrás de cosas trascendentes. Y por sobre todas las cosas, bueno, los vínculos afectivos, emocionales, es lo más lindo que tenemos en esta vida y tenemos que cultivar. Es muy interesante charlar con vos. Dos últimas palabras. Sé breve, Bernardo, por favor. Dale. Deseo y voluntad. Bueno, el deseo es la motivación. Motivo y acción. Tengo un motivo que me mueve. Deseo. Nunca decirle a los chicos no se puede, no, porque el chico es deseo y el deseo es la vida. Desear. Queremos algo, después queremos otra cosa. Y voluntad es un músculo. Hay que entrenarlo. Hay que ejercitarlo y hay que unir placer con esfuerzo. No son dos palabritas antagónicas. Todas las cosas que disfrutamos nos cuestan y las cosas que nos cuestan tienen que ser placenteras. Cuando unimos placer y esfuerzo, podemos tener éxito. Bernardo, un placer, ¿eh? La verdad es muy interesante siempre escucharte, muy ameno y muy constructivo. Te agradecemos muchísimas el contacto gracias. Nuevamente.
Son muy amables, lo mejor para todos. Hasta prontito nomás. Y nos vamos a un último.